chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Isela Styles. Para las chicas nuevas que no me conocen, mi nombre es Marcela y soy la persona que diseña todos los accesorios de Isela Styles. Les quiero contar que el día de hoy les vamos a traer un tutorial de cómo forrar una diadema, pero una diadema que tiene dientes, que tiene ranuras en la parte interna. Y yo te voy a enseñar cuál es el truco para que no se te vea el inicio y el final del forrado de esta diadema. Así que sin más rodeos, vamos a comenzar con el tutorial. Para comenzar con el tutorial, chicas, necesitarás una vincha de 1.5 centímetros de ancho con dientes que tenga unas ranuras internas. Y también necesitarás dos pedacitos del mismo ancho de tu vincha y que tenga 4 centímetros de largo. Ya, dos pedacitos porque uno va a ser para cada extremo. También necesitarás 28.5 de centímetros de largo y 16 centímetros de largo. También necesitarás silicona líquida, así como esta, de cualquier marca, chicas. Y vamos a comenzar a colocar un poquito de silicona en una de las cintas más pequeñitas de 4 centímetros. Luego la cinta de 16 centímetros vas a colocar un poquito de silicona y lo vas a estar colocando un poquito en uno de los extremos, chicas. Y luego vas a estar colocando, haciendo la silicona, ya, y vas a pegar encima de la cinta más pequeñita. Y ahora, chicas, por el otro lado de la vincha vas a estar abrazando las cintas. Ciérralas de esta forma y te va a quedar este resultado. Ahora la cinta más larga que quedó de forma vertical vas a subirla hacia arriba y vas a continuar pegando por todo el camino de la vincha. Recuerda que necesitas colocar más silicona líquida. Así, chicas, Y van subiendo así, chicas, así hasta llegar aproximadamente a 12 centímetros del inicio de tu diadema. Si te sobró un poquito de cinta, no olvides cortarlo y así vas a tener un lindo resultado. Ahora, chicas, lo que vamos a estar haciendo es repetir el mismo proceso por el otro extremo de la vincha. Colocas un poquito de silicona líquida en una de las cintas más pequeñitas y también vas a colocar un poco de silicona líquida en la cinta más larga, que es la cinta de 28 centímetros. Vas a colocar la cinta de 28 centímetros de largo en una de las esquinas y ahora vas a estar haciendo este proceso. Vas a colocar ahora la cinta de 4 centímetros de forma horizontal, así como pueden ver, y van a estar abrazando la cinta ya por el otro lado de la vincha y van a estar subiendo la cinta. Ya suben la cinta de tal forma que va subiendo, chicas, y van colocando silicona líquida en todo el contorno, chicas. No olviden que es necesario esparcir el pegamento con la finalidad de que te quede totalmente lisa la superficie. Ya, chicas, y una vez que ya están terminando de forrar, chicas, cuando ya estén llegando, tienen que encontrarse con la cinta, con la otra cinta que estuvimos forrando, con el otro extremo, y van a pasar calor, chicas. Y chicas, ya estamos terminando el tutorial. Este es el proceso de forrar una vincha con dientes, una vincha con ranuras. No sé cómo lo conozcan en tu país, pero acá en Perú se le conoce como vincha con dientes. Y chicas, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este tutorial. Si tú no sabes cómo forrar una diadema sin dientes, entonces también te voy a dejar uno de mis tutoriales para que puedas verlo paso a paso. En la cajita de descripciones están todos los enlaces de nuestros tutoriales. Y que, chicas, yo me despido. Espero que tengan un grandioso día. Les mando un gran abrazo. Nos vemos. Bye.